meses, viene como un loco atrás de ese otro. Un carrito tan bonito. Voy para la multiplaza a comprar algo. Ya son como las 2 de la tarde. Las 2 de la tarde son. Son las 2. Sí, las 2 de la tarde. Chicas, ya llegaron los panetones, hay que aprovecharse desde ahora. ¿Cómo están? Desde mi camita tengo frío, mujeres. Aquí está haciendo un frío el día de hoy. Hoy es jueves. Salí temprano, no le grabé. Pero de ahí cogí para donde mi mamá, para el negocio. Esperé que el niño llegara y de ahí vine ahora. Son como las 3 de la tarde ya. Vinimos con hambre, el niño hizo unos plátanos con salami y comimos. Creo que voy a bajar a la tienda en un rato porque quiero hacer una sopa. Ustedes saben que en buen dominicano aquí hacemos sopa, chocolate, todo lo que tenga que ver con caldo, con cosas así calientes. Entonces voy a bajar a comprar un pico y pala y alguna cosa que me hace falta. Tengo un pollo en congelado que quería hacerlo con ese pollo, pero se me olvidó sacarlo. En realidad yo lo iba a sacar para cocinar, pero ya lo iba a usar para la sopa, ya que... Pero se me olvidó como quiera. Entonces le grabo ahorita, cuando me pare de aquí, que tengo un poquito más tarde, como de eso de las 5. La niña no ha llegado de la escuela. Entonces hay que el niño sale a las 2 y ella a las 4. Entonces... Nada, le grabo ahorita para que me acompañen al súper y que me acompañen a hacer esa sopita.
Salama. Esto sí que está cayendo una lloviznita ya. Déjenme mirar algo navideño aquí. Hay música. Estaba grabando ayer, obvio mi greñero, necesito ir al salón. Pero te grabé ayer en Plaza Lama un poquito. Señores, en Plaza Lama no hay nada de decoración, eso está batido. Nena. Bien. Pues bien. No le grabé mucho ahí porque estaba lloviendo y yo andaba atrás del pichipano, ustedes saben, empezar sopa. Y al fin y al cabo no hice ninguna sopa, traje una funda de pan, hice chocolate con pan, porque no encontré pico y palo en ningún lado. Déjame bajar esta silla un chingo. Ahora sí. No encontré pico y palo, fui a Iberia, no había pico y palo. La gente, ahí andaba incluso otra embarazada con su esposo también buscando pico y palo para una sopa. Estaba no fea ayer lo de los antojos de sopa. Entonces me vieron que le grabé un pedacito. Eso fue en el mercadito aquí de Villaverde. Ahí sí encontré el pico y pala fresco. Pero ustedes saben, yo lo voy a arreglar, lo congelo y ya otro día hago la sopa. Ya se me fue la gana de sopa. Entonces, antes de pasar por el mercadito, pasé a lo chino. Hoy caminé mucho y caminé bastante. Déjenme poner esto algo atrás porque entonces como que se rebala. Ahora pasé a los chinos. Aquí en el negocio yo no he dado un toquecito navideño. No voy a poner luz ni nada guau. Wow, porque ustedes saben que tengo una luz aquí atrás, que es una luz potente. Y casi yo no estoy aquí en la noche. Mami es que a veces la prende. Entonces yo estuve comprando esta, que va a poner aquí en la mesa. Porque ustedes saben que en la mesa a mí no me gusta tener nada. A mí me gusta tener todo libre, que nada me estorbe. Entonces voy a poner este, esto costó 80 pesos. Y esto también para el área del café. Esto no me ha dado unos toquecitos, para que digan que estamos en Navidad. Y esta también, la voy a poner en el área del café. Esto. Y ese pinito pequeño lo voy a poner ahí. Y ya. Eso es lo que estaré haciendo. Ahora mandé a buscar el desayuno porque caminé mucho. Mi mamá me bebió un café en la mañana. Y voy a esperar que llegue mi desayunito. Mandé a buscar una lonchera, lo que le dicen aquí lonchera. Que ustedes van a ver una clase de empanada, pero como rectangular, como un rectángulo. Vamos a ver esto que di que prende. Di que prende, pero no creo en los chinos. Oh, sí, miren. Dígame, masito. Miren, prende. Está bonita. De noche se va a ver mejor, claro. Miren. Está bonita. Nada, yo tengo que despolvar. Voy a despolvar, voy a cambiarle la ropa a la señorita. Y quiero ver si ha hecho un poquito de agua también. Porque hay mucho polvo.